Es la 20ª edición y han pasado 20 años. 20 años en los que, si echamos la vista atrás y recordamos la situación que veíamos en el ámbito turístico en materia de turismo hace 20 años, poco o nada tiene que ver. El avance en infraestructuras, el avance en comunicaciones, la modernización e innovación empresarial, las nuevas tecnologías, las propias costumbres de la sociedad y, por qué no, nuevas y modernas políticas dirigidas a apoyar un turismo profesional y de calidad, nos sitúan en 2016 ante un sector que poco o nada tiene que ver con aquel que veía la feria en sus primeros años. Una feria que ha jugado el papel de buque insignia del sector turístico en Castilla y León. Una feria que ha marcado las tendencias y los retos y a través de la cual, desde la Junta de Castilla y León, hemos expuesto al público nuestras iniciativas y nuestros proyectos en esta materia, y siempre de la mano del sector turístico. Una 20ª edición que nos ha de servir para dar un nuevo impulso al sector y para fomentar y dar a conocer las iniciativas de comercialización internacional de Castilla y León como destino turístico. Este año la feria va a contar como novedades principales con un foro de empleabilidad turística, con un espacio importante destinado al turismo gastronómico, con talleres profesionales de internacionalización, con un espacio dedicado a proyectos turísticos innovadores y con la celebración de un congreso de turismo de interior. Marcamos así las tendencias de presente y las tendencias de futuro del turismo en nuestra comunidad, en Castilla y León. Y lo hacemos en un sector que es estratégico para la economía de Castilla y León. Un sector que representa en torno al 10% de nuestro Producto Interior Bruto. Un sector que el pasado mes de julio alcanzó su pico histórico en materia de afiliación a la Seguridad Social con 75.300 afiliados. Un sector que beneficia y que se beneficia de muchos otros sectores, como son el comercio, la cultura, el transporte, las actividades de ocio. Un sector, en definitiva, que contribuye de manera esencial a esa cohesión social, a esa cohesión territorial y a esa dinamización de nuestro medio rural, a mejorar nuestra calidad de vida. En Castilla y León contamos con importantes activos, con activos patrimoniales, como pueden ser nuestras rutas históricas, nuestros conjuntos históricos, nuestro patrimonio monumental. También contamos con un importante patrimonio medioambiental, con una potente oferta de turismo activo, de turismo de naturaleza, de turismo rural. Y también con un activo fundamental que se apoya en nuestros vinos y en nuestra gastronomía. Y aprovecho la ocasión, si me permiten, para felicitar a nuestras dos nuevas estrellas Michelin, a Óscar García, del restaurante Baluarte de Soria, y a Miguel Cobo, del restaurante Cobo Vintage de Burgos. Ellos se suman a nuestros 7 estrellas Michelin en Castilla y León. Contamos con magníficos profesionales, muchos de ellos presentes hoy en esta jornada de formación. Y todo ello nos otorga una ventaja competitiva que estamos tratando de aprovechar cada vez más. Y estamos tratando de poner al servicio de la generación de empleo y de la creación de riqueza. Y así, como ejemplos, encontramos varios hitos en el trabajo de la Junta de Castilla y León. Hitos como el recién aprobado Plan de Señalización Turística 2016-2019 con una cuantía económica de 2.800.000 euros para el periodo previsto del plan. Estamos trabajando en la implantación de un importantísimo plan de accesibilidad turística integral, en el diseño de una ruta de conjuntos históricos que se presentará en el marco de esta feria y el propio plan de formación turística 2016-2019 al que habéis dedicado esta jornada de trabajo. Este año 2016 hemos puesto en marcha, además de la mano del diálogo social, una importante novedad enmarcada en el plan de empleo local. Me refiero a la dotación de un programa específico de subvenciones destinadas a la contratación de trabajadores por parte de las entidades locales para la realización de obras y servicios de interés general en el ámbito turístico. Estas medidas y otras que se darán a conocer a lo largo de esta feria están contribuyendo a unos resultados que avalan el progreso del sector, unos resultados que avalan que vamos en la buena dirección a ese reto que nos hemos planteado de legislatura de alcanzar 25 millones de visitantes, 5 de ellos visitantes extranjeros. Y así,
Les ofreceré algunas citas que lo corroboran. En el periodo acumulado enero-octubre de 2016, Castilla y León ha contado con más de 6.272.000 viajeros, lo que supone más de un 6% de incremento respecto al mismo periodo del año anterior, el 2015, y más de 10.492.000 pernoctaciones, con un incremento en este caso del 5,5%. Una excelente trayectoria que se produce también en el caso de nuestro turismo rural. Un turismo rural que ha contado con 833.500 viajeros entre enero y octubre de este año, un incremento del 6,20% interanual y casi 1.700.000 de pernoctaciones, más de un 5%. Con estos datos, Castilla y León sigue a la cabeza del turismo rural de España. Seguimos siendo líderes en turismo rural, con un 18,90% del total de viajeros de España y el 15% de las pernoctaciones de turismo rural de toda España. Y la internacionalización, uno de nuestros principales objetivos de nuestro sector, también va en buena dirección, también va viento en popa. Y si en 2015 obtuvimos el récord absoluto de viajeros de 1,5 millones de visitantes en todo el conjunto de los alojamientos turísticos, puedo decirles que el incremento sobre los mismos meses de ese año ha sido del 7,44%, con una cifra de más de 1.447.000 viajeros internacionales, lo cual nos da pistas para avanzar que podremos llegar a esos 5 millones de viajeros extranjeros de legislatura que les comentaba anteriormente. Unos resultados positivos, muy positivos, que hay que contextualizar dentro del esfuerzo por dotar a los agentes del sector de un marco normativo moderno que agilice su calidad, que agilice su competitividad y que nos ayude a desarrollar entre todos una adecuada política turística, cuyas grandes líneas ya fueron trazadas en nuestro Plan Estratégico de Turismo 2014-2018. Sobre esta base, nuestro propósito no es otro que el sector siga creciendo y lo haga sobre la base de la calidad, que podamos afrontar juntos los retos de futuro para seguir generando empleo, internacionalizándonos, especializándonos, mejorando y ampliando la oferta del sector, innovando, mejorando nuestra competitividad y consolidando con todo ello nuestro liderazgo nacional en turismo rural, de naturaleza y cultural. Señoras y señores, para superar todos estos retos y para fomentar y consolidar ese liderazgo, hay algo muy importante, es la formación. La formación como herramienta fundamental. Como herramienta fundamental en un mercado cada vez con mayor competencia, donde el factor humano es indiscutiblemente una fuente de diferenciación que los destinos turísticos tienen que saber aprovechar, tenemos que saber aprovechar. Y así, Castilla y León viene haciendo un importante esfuerzo en los últimos años para atender las necesidades formativas del sector. La constitución de la Mesa de la Formación en materia turística nos ha servido para diseñar un conjunto de actuaciones formativas acorde con las necesidades del sector. Entre 2011 y 2015 impulsamos la realización de 300 acciones formativas de las que se beneficiaron un total de 8.000 profesionales en Castilla y León. Y sobre esta experiencia nace el Plan de Formación Turística 2016-2019, con una dotación de casi 2,5 millones de euros para su periodo de vigencia. Un plan del sector y un plan para el sector. Digo que es un plan del sector porque ha sido diseñado, y esto es muy importante, en estrecha colaboración y participación con los propios empresarios a través de la citada Mesa de Formación Turística. Y es un plan para el sector, un plan dirigido a todas aquellas personas que forman parte de la cadena de valor turística, para nuestros empresarios, para los empleados por cuenta ajena, para los desempleados y, por supuesto, para los emprendedores. Un plan del sector, un plan para el sector y un plan novedoso. Un plan novedoso en lo que se refiere en primer lugar a los destinatarios. Aun manteniendo su carácter abierto, este plan pone su acento en los emprendedores, en quienes dinamizan el sector y en quienes hacen de él un revulsivo para el desarrollo económico y la creación de empleo. Y un plan novedoso también en cuanto a su planteamiento, en cuanto a sus ejes. Y así, el plan incorpora tres ejes fundamentales y novedosos: el impulso al emprendimiento, la coordinación formativa entre instituciones
y entidades y el impulso de la especialización. Tres grandes frentes en los que ya estamos trabajando. Con un objetivo fundamental, que no es otro que contribuir a mantener nuestra posición de liderazgo a través de una mayor especialización de nuestros profesionales, de la revalorización de nuestras profesiones turísticas y de la adecuación permanente a las necesidades de las empresas. Nos encontramos también ante un plan flexible que prevé el análisis de las necesidades formativas para adaptarlas a las necesidades cambiantes. Un plan que incide en aquellas materias que son fundamentales para la competitividad del sector, como pueden ser la formación en nuevas tecnologías, en idiomas, en dirección y gestión turísticas, en creatividad, en marketing turístico. En definitiva, un plan que abarca todas las herramientas que nos van a hacer más competitivos, que van a incidir en la calidad de la prestación de turismo y en la calidad en todas aquellas actuaciones y productos turísticos en los que estamos trabajando. Y es un plan que conecta con otros instrumentos de planificación, como puede ser el programa de medidas contra el intrusismo y la actividad clandestina en el sector turístico, en el cual los ayuntamientos nos están ayudando a avanzar, o la regulación de la actividad de guías de turismo. En definitiva, un plan integral, un plan en el que administraciones y sector tenemos que ir de la mano. Amigas, amigos, concluyo. Todo ello ha de contribuir a un modelo basado en la calidad, a un modelo basado en un crecimiento turístico sostenible y fundamentado en una oferta de excepcional calidad. Este será el mayor éxito de todos los agentes que intervienen en este sector. Y en último término, será también el éxito de una comunidad de Castilla y León que encuentra en el turismo uno de los sectores trascendentales para cumplir sus objetivos fundamentales de creación de empleo y cohesión social y territorial. Muchas gracias a todos.